Hola, muy buenas noches. Bienvenido a Mira quién habla. Soy Cecilia Valenzuela. Hemos invitado esta noche al ex vicepresidente de la República y ex congresista David Weisman. Él ha tenido el coraje de solicitar que el expresidente Alejandro Toledo y su esposa Elian Carr le expliquen al país cómo es que han financiado la compra de una mansión en Las Casuarinas por un monto de 3.750.000 dólares. La propiedad ha sido adquirida a nombre de la madre de Elian Carr, es decir, a nombre de la suegra de Alejandro Toledo, una señora de 85 años llamada Eva Fernenbuch. Pues bien, esta investigación fue realizada por el diario Correo y ya hace 2 días este tema está en las primeras planas de ese diario. Nos parece sumamente importante establecer algunas pautas sobre ese tema. La primera pregunta, por supuesto, después de darle la bienvenida a David, bienvenido David, Muchas gracias por gracias. estar aquí. La primera pregunta es, tú tuviste una relación muy estrecha, muy fuerte con la familia Toledo Carp y evidentemente conociste a la madre de Elian Carp. ¿Se trata de una señora adinerada, de una persona capaz de comprar una casa de casi 4 millones de dólares? No. Sí, yo tuve la suerte de conocer a la mamá de Lian Carp, es una señora. Es una muy buena persona, pero modesta. Una persona que no tiene recursos económicos, es una viuda, y no tiene recursos económicos como para hacer un desembolso de casi 4 millones. Porque no es los 3.750.000 dólares que ha pagado, sino sobre eso hay una alcabala. Hay que pagar 3%, o sea, hay que agregarle 100 mil dólares más. Entonces son casi 4 millones, no son 4 mil dólares, son 4 millones de dólares que una persona que no tiene los recursos resulta comprando una propiedad, una tremenda residencia, gigantesca residencia, en el lugar más caro del Perú, en Las Casuarinas. Las Casuarinas. Ahora bien, la señora Eva, la madre de Elian Carr, ¿tiene Sí. otros hijos? No. Su única hija es Elian. Elian, sí. De morir ella, entonces Elian heredaría la propiedad. Sin duda. Ahora, ¿cómo explicar entonces una adquisición así? Porque claro, salvo que ella haya sacado la lotería, su única hija se dedica a la docencia, igual que su yerno. Su único yerno también se dedica a la docencia. Y yo no sé si la docencia renta como para una casa Su de único cuatro yerno que es millones. Alejandro Toledo Manrique. Exacto, ¿No es exacto. cierto? Yo no sé si la docencia renta, porque claro, uno puede vivir de manera decente ejerciendo una carrera intelectual, ¿no es Así cierto? es, De así hecho, es. yo ejerzo una carrera intelectual, pero a mí no me alcanza para una casa Así es, de cuatro así es. millones de dólares. Es imposible. Es imposible que una persona que tiene un trabajo dependiente, que no es un empresario o empresaria, y de un nivel tiene que ser, cualquier empresarito tampoco, ¿no? Claro, Un un gran empresario, empresario. un gran empresario, solamente podría hacer una adquisición. ¿Por qué? Porque no solamente es la adquisición de una mansión de 4 millones de dólares, sino cuánto cuesta el mantenimiento de una mansión de 4 millones de dólares. Entonces quiere decir que es una persona que tiene que tener gigantescos recursos económicos para que después de pagar, mantener. Tiene que tener un ejército de gente, desde jardineros, mozos, en fin, cocineros. Es una planilla como si fueses una empresa. ¿De a dónde peccata mia si no hay plata en esta sacristía? ¿Cierto? Realmente, quiero ponértelo así. Tú fuiste presidente de la Comisión de Fiscalización en un momento muy complicado en el que había mucho que fiscalizar. Acababa de salir el gobierno de Fujimori y, por supuesto, toda la gente que trabajó vinculada a Montesinos tuvo que devolver mucho del dinero que le robó al Estado peruano. Así Y es. te recuerdo muy activamente en esa batalla.
como hubiera, como si hubiera recibido entre los políticos de esa época, entre la prensa de esa época, una noticia de que la suegra de Alan García había comprado en el Perú de pronto una casa de 4 millones de dólares, o de que la suegra de Fujimori había comprado en el Perú una casa de 4 millones de dólares. ¿Cómo se tomaría ahora si se descubriera que la suegra de Ollanta Humala ha comprado una casa de 4 millones de dólares? Bueno, sería un golpe explosivo, explosivo en el país. Sería una cosa, pero de una dimensión impredecible de lo que podría ocurrir como reacción a un hecho que podría cometer el señor Alan García o, en todo caso, el propio presidente Ollanta Humala. El propio presidente Ollanta Humala. ¿Por qué crees que no hay una reacción de parte de la mayoría de la prensa cuando de pronto nos enteramos que la suegra de Alejandro Toledo, teniendo como único yerno a Alejandro Toledo, teniendo ella 85 años de edad y no teniendo una empresa muy grande en Europa, pues compra una casa de 4 millones de dólares? Es una pregunta súper interesante, pero cuya carga de la respuesta y a su vez de la responsabilidad, no quisiera emplear una palabra como que están encubriendo, pero sí de desafiar a la opinión pública del Perú, es de la prensa. Cada medio de comunicación asumirá en este momento, y lo estoy diciendo acá, su responsabilidad de no tomar partido de algo que todo el mundo quiere saber. Porque si bien se merece un respeto un expresidente de la República, ese mismo respeto que se merece un expresidente de la República como Alejandro Toledo, se lo merecen los 30 millones de peruanos. Y entonces, en aras de la transparencia y de la decencia de una persona que se jacta de ser un luchador contra la corrupción y le dice a todo el mundo que todos son corruptos menos él, es que él ya el día de ayer hubiese salido, y la prensa, toda la prensa, debió de haberle exigido al señor Alejandro Toledo que salga con documentaciones a demostrar la solvencia económica de esta persona que es su suegra, la mamá de la señora Elian Carpi. La prensa, salvo, porque no puedo meter en un saco a toda la prensa, salvo algunos medios que son muy poquísimos de comunicación, se han hecho eco de este tema que es muy grave para la salud moral de este país. La señora es europea, la madre de Elian Carpi, sí, es europea. Así es, así es. Digamos, de tener tú 4 millones de dólares en este momento en Europa, ¿dónde invertirías? ¿En Barcelona? ¿En Italia? ¿En Atenas? ¿O en Lima? ¿Dónde está más barato, o digamos, dónde termina siendo más rentable, más atractivo el mercado inmobiliario? La propiedad ha bajado mucho en Europa, en los países, sobre todo en los países que están en crisis, y por supuesto eso se va a revertir, se va a recuperar. Entonces, digamos, si tienes tanto dinero, pues mejor compras unos pisos en España, y luego eso se convierte en el doble seguramente cuando la crisis pase, digamos. Si, sobre todo si vives en Europa y estás allí, ¿verdad? Así es. O vienes a Lima, donde el mercado inmobiliario más bien está muy alto. ¿Qué harías tú? Sin ninguna duda, yo tendría dos opciones. Y eso depende mucho de cada persona. Pues son decisiones estrictamente personales. No es una decisión globalizada, no, porque por un lado, tú tienes una propiedad en España, en toda Europa prácticamente, porque está igual, España, Italia, Francia, exceptúa Alemania, claro. Pero hasta Inglaterra, ¿no? Donde se han caído los valores de la propiedad. Entonces, tienes que hacer un análisis. Me cuesta muy barato comprar una propiedad. Pero cuando yo tengo 85 años de edad, yo compro una propiedad para que me dé una tranquilidad en los pocos años que me quedan, o muchos años que me quedan de vida, a los 85 años. Entonces yo me compro una propiedad en Europa, en estas condiciones baratísimas,
¿Voy a poderla alquilar? No, porque todo el mundo está sin trabajo. Si la crisis es por problema de trabajo, se están viniendo al Perú, a la América Latina, al Perú, Colombia y Brasil, especialmente, tres países, españoles, italianos, franceses, portugueses, griegos, en fin, todos los que están en la más grave crisis. Entonces, si estamos hablando que hay 5.000 peruanos que los acaban de desalojar, los acaban de botar de sus casas, ¿yo cómo me compro una propiedad en España si no la voy a poder alquilar? Porque no me la van a poder pagar. Entonces, ¿dónde voy a ir a comprar? Puede ser en Perú, que es una economía estable en este momento, tiene un poco caros los precios, o Brasil o Colombia. Entonces, ¿ha hecho bien la señora en elegir Perú? Era su única opción. En términos económicos. Así es. La pregunta es, ¿la señora pudo tener ese dinero? Digamos, ¿ha tenido una renta, ha vendido propiedades allá? ¿Ella tiene una empresa allá? ¿Tú la conociste? Yo la conocí y yo sabía que ella no tenía una empresa allá. No tenía grandes medios económicos allá. Nunca supe que tuviese guardado en algún banco europeo un fondo tan importante, porque además, también, si alguien hace una compra de 4 millones por un tema humano, dice, bueno, voy a comprar algo, pero me tengo que quedar con, por lo menos, un valor igual. O sea, tendría que tener por lo menos una reserva de 3 o 4 millones guardaditos en un banco, ya por lo que pueda pasar también acá. Porque acá está comprando una propiedad que no le reditúa ningún ingreso. Es una propiedad que le va a generar egresos. Va a tener que sacar más plata todos los meses, y bastante plata, para mantenerla. Entonces, ¿de dónde? O sea, yo me pregunto de dónde. Yo quiero que a mí me respondan simplemente de dónde. Claro, porque además se ha pagado cash, al contado, porque la investigación del diario El Correo precisamente lo que expone es eso, que no hay ninguna hipoteca de por medio. No. Entonces, si hubiera un préstamo bancario, evidentemente se eleva una hipoteca, el banco eleva una hipoteca y cuando la hipoteca se paga, el banco la retira. Así Pero es. Cuando no hay un préstamo bancario, no hay una hipoteca de por medio, se ha podido pagar o se ha pagado al contado. Al cash, sí. En cash. Acá. Entonces ahí viene otro problema. En la forma que se haya pagado, con instrumentos bancarios, puede ser también puede haber pagado con un cheque de gerencia, con un giro, hay diferentes instrumentos bancarios, financieros, que también los puede haber usado. Pero ella ha venido de viaje, porque ella compra esta propiedad el 26 de julio, día después que llega acá. El 26 de julio del año pasado. Del año pasado. Muy bien. Lo que yo estoy pidiendo, en primer lugar, es que me muestren la declaración de ingresos de dinero, sea como haya venido. Porque según la ley peruana, y también en Estados Unidos, cualquier persona puede traer la plata que le dé la gana. 1 millón, 2, 10, 50, 100 millones. Pero cuando se pasa de $10,000, tienes la obligación de declararlo. Tienes que declarar. El origen de ese monto. El origen, y tienes que declararlo. Y eso, te sellan una copia en el aeropuerto donde tú estás llegando y una copia te llevas tú. ¿No es cierto? Uh-huh.